Muy buenas tardes, muy buenos días a todos y a todas. Es para mí un honor estar en este simposio de teoría crítica de las Américas en el marco del décimo Congreso de Filosofía Internacional de la Asociación Filosófica de México. La mesa que toca en este momento es la mesa 10, Historia, Tiempo y Negatividad. Y tenemos tres ponentes en la mesa. Es Daniel Carnelutti, Jimena Munguía Soto y Andrés Gordillo. Enseguida voy a presentar a nuestro primer ponente, que es Daniel Carnelutti, con la ponencia Apertura de la discusión, trazos hacia una negatividad bárbara. El maestro Daniel Carnelutti es profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro en la Facultad de Filosofía y las materias que él da es de filosofía e historia del arte. Le doy la palabra a Daniel Carnelutti. Daniel Carnelutti. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, efectivamente traigo una ponencia dedicada específicamente a la exploración en torno a la barbarie que pienso compartirles. La voy a leer para intentar no exceder el tiempo asignado. De todos modos, tengo aquí un cronómetro para no sobrepasarme. Muchas gracias. Inicio. Se llama Apertura de la discusión, trazos hacia una negatividad bárbara. Primera parte, reconociendo. Epígrafe. El pensamiento del suicidio es un consuelo poderoso. Ayuda a pasar bien más de una mala noche. Nietzsche. Quiero empezar, contradictoriamente, con un brevísimo colofón. Los gestos propios de este texto se desfiguran constantemente en las líneas grises que trazarían fronteras ficticias entre la apología y la diatriba, entre la recuperación y la destrucción. Esto no se ignora. De este modo, soy consciente de que se corre el peligro de estar dividiendo la obra de personas de forma arbitraria. Uno de los riesgos que esto implica sería el incurrir en el mismo maniqueísmo que se repudia. Empero, conservo cierta esperanza. Se brinca de la admiración al desprecio, no merced del capricho, sino porque se sabe que no hay un alma pura. Así que espero que puedan escuchar esto no como pura prepotencia, por el contrario, un gesto de relativa humildad al entender que no hay referente intachable y que sería, cuanto menos, ridículo tratar de argumentar que quien leo se encuentra libre de todo pecado. Por el contrario, muchas veces la vehemencia con la que se habla viene del enojo de no dejar de reconocer que, así como en algún momento Marx pensó que los trenes traerían como máquinas del progreso la revolución, no hay autor que haya logrado despojarse totalmente de las ingenuidades contra las que batallo. Se vive, y por lo tanto piensa, mejor con la desilusión de ver caer los ídolos que con las mentiras necesarias para mantenerlos con vida. Segunda parte, repensando. Epígrafe. Se observa una creciente racionalización, una progresiva eliminación de las propiedades cualitativas humanas individuales del trabajador. Lukács. Segunda epígrafe. Podríamos decir que, en la sociedad organizada por la modernidad capitalista, la hostilidad a la cultura es una necesidad inherente. Echeverría. Pienso en dos cosas: el elogio que Benjamin hace de los rodeos y la insistencia de Hegel en que la historia nace y se hace al mismo tiempo que aparece su relato. Cavilo, ahora, sobre estas con cierta ligereza. No las evoco como parte central del contenido de mi ponencia, pero sí como un modo de pasar a lo siguiente. La importancia de responder constantemente la misma pregunta: ¿por qué la barbarie? Tal vez en cada nuevo ir y venir, bordeante como lo es el andar curioso que asoma a los abismos mientras busca alimento, se hace una nueva parte de este ejercicio lamentablemente académico. Es así que la última vez que se me cuestionó por el objeto de mi proyecto, la barbarie, y por el que su elección y el porqué de su elección, ensayé esto que ahora les comparto de un modo, desafortunadamente, más domesticado. Cuando pienso en la importancia de indagar sobre la barbarie en cuanto concepto crítico, o si me animo a esbozar con cierta vehemencia la posibilidad de una dialéctica barbárica, sostengo que su relevancia en cuanto a planteamiento sería su capacidad de arrojar luz sobre cierto marxismo. Lo tildo de cierto porque, si bien al suscribirlo, mi misma praxis teórica lo asume como propio,
y con los dejos de arrogancia que me son típicos, correcto, no puedo dejar de reconocer que no es el marxismo como ente abstracto y universal al que me refiero. Todo lo contrario, la práctica teórica que tengo en mente es la primera en reconocer que existen formas petrificadas y por ende muertas de leer a Marx y busca rabiosamente alejarse de ellas. Entonces, ¿qué tipo de iluminación u oscurecimiento conllevaría el pensamiento y acción sobre desde la barbarie que permitiría establecer una clara o tenebrosa separación entre las formas críticas y dogmáticas de pensar con Marx? Para responder a este cuestionamiento, propongo indagar en las siguientes rutas: el progresismo, el esencialismo y el humanismo. Empero, antes de ensayar, reformulo vuelta, vuelta y vuelta este acerto. Las afirmaciones propias sobre la barbarie, las tomas de postura política, muchas veces implícitas e invisibilizadas en la dialéctica civilización-cultura-barbarie, podrían ser suficientes para reconocer si la postura marxista con la que se discute es crítica o no. Ahora, habiendo tomado carrera y tal vez montado en la ilusión que la vertiginosa aceleración provoca, me animo a decirlo de otro modo: desenterrar al marxismo de la tumba que él mismo se ha cavado y a la cual parece haberse arrojado con singular alegría, pasaría por dejar de juzgar maniquea, superficial y civilizadamente a la barbarie. Recordemos que podríamos trazar un arco de afirmaciones autocríticas desde Marx hasta Echeverría que no solo posibilita, sino que nos invita a dialogar vivamente con sus posturas en lugar de pensarlas como esas cósicas estatuas que se hacen a los dioses para venerarles, pero no para entenderles. Primera parte, progreso. Tomemos la primera ruta de las tres que fueron señaladas. ¿De qué manera puede el tratamiento de lo bárbaro implicar una postura en términos progresistas? Pero, sobre todo, ¿por qué sería esta toma de postura suficiente como para condenar las ideas de Marx y sobre todo a nosotros, sus lectores, a los infernales círculos del dogma y de la doctrina? Las más de las veces en las que se refiere a la barbarie, esta no se encuentra sola. A modo de polo antagónico posibilitante, viene la civilización, la cultura o cualquier depositario de vías más humanas en cuanto iluminadas, racionales o científicas. Estas afirmaciones delegarían a los bárbaros a dos posibilidades. Primero, salvajes primitivos que aún no han reconocido las vías de la civilización. O segundo, necios cerrados que ignoran la fuerza y las ventajas de la libre razón. En ambos casos, estos discursos esconden una postura axiológica ante la barbarie. En el primero, se sostiene que con el paso del tiempo, y algunos dirán que ilustrándose, mientras que otros estatalizándose, la barbarie será superada para dar lugar a formas humanas universalmente libres. En el segundo, se considera que la razón y sus instrumentos más leales y coherentes han seguido la justa senda de la verdad y que los bárbaros serían monstruos o abortos que no deben ser juzgados como parte del género humano. Para comprender por qué esa primera posibilidad, que mira hacia un futuro inexistente, implicaría un profundo desmarque de las bases propias de la crítica materialista y dialéctica, habrá que recordar la crítica que se hace del tiempo homogéneo y vacío, como un estándar para igualar e identificar el trabajo humano en cuanto a trabajo muerto. En otras palabras, afirmo que un pensar crítico que es seducido por la comprensión seriada de la civilización y barbarie está reinvisibilizando lo hecho evidente por la crítica al trabajo no pagado hecha por Marx. Ignora el llamado benjaminiano a romper con el continuum de la historia y se separa a sí mismo del posible acompañamiento de luchas contemporáneas tan radicales como la zapatista. En fin, se trataría de un marxismo tan vivo como las vacas sagradas de las academias. Retomando la segunda posibilidad, que guarda bajo su manga los juicios de desviación para rescatar de cualquier argumento su tan atesorada teoría de la preponderancia de la razón, es necesario reconocer que sí, qué significa incurrir en el error de la desarticulación del todo significativo del propio materialismo dialéctico. Defiendo que el pensamiento crítico no debe departamentalizar y segmentar la realidad para comprenderla,
sino que, además, debiera comenzar desde su intuición de buscar justo esas monstruosidades en las cuales las contradicciones son más fáciles de captar y la realidad más fácil de entender en su efectiva problematicidad. La teoría no problematiza al mundo, reconoce sus problemas. No dejemos de pensar en cómo Adorno recupera lo enfermo, lo loco y lo dislocado como lo único capaz de decir la verdad a la cara del poder, o cómo, para Horkheimer, lo incongruente es peligroso para el adinerado. Por lo tanto, el significado de la desarticulación es doble. La conformación de un objeto a modo, con la mera intención de que este objeto se corresponda con la abstracción que se tiene de él, y la renuncia al subversivo poder político del otro, ocultar al monstruo para mistificar la realidad. Parte 2, esencialismo. Pasemos ahora a la segunda ruta, la propia del esencialismo. Cuando se leen las acusaciones que tan transversalmente y confiadamente inundan los textos marxistas, señalando la barbarie como un constante perjuicio, es imposible no tener una fantasía sonora que recuerda la imagen impresa en nuestros oídos por el anciano que afirma con resignación y vana elegancia, ¡qué barbaridad! Al igual que ese viejo, el pensamiento crítico del que me alejo parece juzgar de modo abstracto el sustrato malvado que siempre conformaría el núcleo del bárbaro. Lo no civilizado pareciera trascender toda historia, falto de politicidad para aportar condena eterna. Tras leer el borrado de las relaciones sociales vivas, tras leer que el borrado de las relaciones sociales vivas constituye una capa de fantasmagoría fetichista alrededor de objetos que, simultáneamente, borran personas y rompen a bailar con sus amigas las mesas, presiento que cierto escepticismo debe sostenerse enérgicamente. Una de las cuestiones más evidentes y así emblemáticas surge al retomar una frase propia del séptimo fragmento de Walter Benjamin redacta sobre el concepto de historia. No hay documento de cultura que no sea a la vez un documento de barbarie. ¿Qué sucede cuando insistimos en la constelación dialéctica de la barbarie y sus aparentes contrarios? Pasa que se reconoce en el corazón del materialismo dialéctico el espacio para la coincidencia. Utilizo esta palabra con particular ahínco porque es la palabra que utiliza Marx en las tesis sobre Feuerbach en alemán, Zusammenfallen. Pasa que se reconoce en el corazón del materialismo dialéctico el espacio para la coincidencia, pero no para la sacralización fetichista o la reificación cosificante. Como dirán los más serios dialécticos, no se trata de una estructura mental. El mundo está siendo así. Abro cita. La dialéctica no es un método. La dialéctica es la naturaleza propia, auténtica de las cosas mismas, no un arte exterior a estas. La realidad concreta es en sí misma dialéctica. Cierro cita, Escoyevé. No esperemos que el mundo esté a la altura de los prejuicios. Al hacerlo, la filosofía cometería la felonía de descender del cielo sobre la tierra. Tercer apartado, humanismo. Dependiendo de su fanatismo, me animo a sentenciar que quien recorre la senda del humanismo puede comprenderse dentro del espectro contenido entre lo humano propio es infinitamente superior a lo natural y lo natural es un horizonte limitado frente al espiritual. Cualquiera que sea la posición específica dentro del rango señalado, se lee entre líneas, pero también en las líneas, la subordinación de la naturaleza a los fines del hombre. Más allá de mi convicción de que esta postura debiera ser críticamente revaluada por quien sea que reconozca la crisis medioambiental, la relevancia filosófica para la lectura de Marx residiría en que esto ignora los señalamientos que ya han sido hechos sobre la cuestión, sobre todo en momentos en los que las sospechas de deformación propagandística, disculpen el pleonasmo,
florecían a la sombra del gigante monolítico del marxismo-leninismo. Según el filósofo de Tyr, la intuición de esos peligros partidistas son el marco de escritura de las glosas marginales al programa del Partido Obrero Alemán. Ellas ejecutan la denuncia de que el verbalismo burgués, al insistir en el papel del trabajo en la generación de riqueza, calla que dentro de sus condiciones de sentido se encuentra la naturaleza. Abro cita. El trabajo no es la fuente de toda riqueza. La naturaleza es tanto fuente de los valores de uso, y de eso se compone desde luego la riqueza, como el trabajo, que no es por su parte, sino la manifestación de una fuerza natural. Cierro cita. Acechado tanto por el nazifascismo como por la socialdemocracia soviética, Walter Benjamin, más de 60 años después, insistirá en la relación entre el vulgar conformismo y la subestimación de la naturaleza. Vuelvo a abrir cita. Al concepto corrupto de trabajo le corresponde como complemento esa naturaleza que, según la expresión de Dietzgen, está gratis ahí. Cierro cita. Es hora de, por lo menos, reconocer que nuestra sesgada lectura de Marx y compañía ha sistemáticamente excluido esta preocupación por la naturaleza. Tal vez es síntoma del miedo a perder la aristocrática posesión del trono. Última parte de la ponencia, que se llama Reivindicar. Latinoamérica ha sido ya, más de una vez, baluarte en el que me refugio. Teniendo presente aquello que bien hemos discutido en este simposio, solo desde una lucha anticolonial y antirracista es que todo el arsenal conceptual tiene un mínimo de verdad. Es por eso que les propongo un collage de la vacuna antropófaga, que tiene una especial dedicatoria a nuestros compañeros de la mesa pasada que nos acompañaban desde Brasil. Y este es un collage mío hecho de citas, pero en realidad funcionaría más como una paráfrasis. Lo voy a leer. Dice así: nunca tuvimos gramáticas, ni colecciones de viejos vegetales. Nunca admitimos el nacimiento de la lógica entre nosotros. Y nunca supimos lo que era urbano, suburbano, fronterizo y continental. Solo no hay determinismos donde sí hay misterio. ¿Pero qué nos importa eso? Plaga de los llamados pueblos cultos y cristianizados, es contra ella que estamos actuando. Antropófagos, contra la realidad social, vestida y opresora, la realidad sin complejos, sin locura, sin prostituciones y sin las prisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Daniele Carnelutti. Después pasaremos a hacerle algunas preguntas. Muchas gracias. A continuación, presento a Jimena Mungía Soto, licenciada en Relaciones Internacionales, maestrante en Filosofía Política. Sus investigaciones se centran en el materialismo crítico. Ella nos va a hablar en su ponencia, que se intitula Vida alienada, acercamiento a las transformaciones contemporáneas del tiempo, el espacio y la producción desde la teoría crítica. Adelante, Jimena Mungía. Gracias. Muchas gracias, doctora Cristina, por su bienvenida, y gracias a todos, todas y todes que se encuentran en esta transmisión y que forman parte de este simposio. Este es un trabajo, espero que no haya mucho ruido, disculpen. Pero bueno, esta es la propuesta que desarrollé para presentar el día de hoy. Es a partir de mi proyecto de maestría, de tesis, y al igual que mi compañero Daniele y la mesa pasada, es un esfuerzo por la actualización de la propuesta crítica. La importancia, bueno, los dos elementos que quiero resaltar de la teoría crítica, por las cuales es a través de los ojos que desarrollo este trabajo,
es primero que se tome en serio la propuesta marxista de la filosofía o con respecto a la filosofía de criticar despiadadamente a todo lo existente. Y la segunda, el segundo elemento, es a partir de la praxis material. La praxis material, a diferencia de la que no lo es, entiende, bueno, perdón, primero explicaré cómo la que no lo es, entiende en el proceso cognitivo que la praxis es solo un eslabón o un momento dentro del, dentro de este proceso. Mientras que para la praxis material, la relación entre teoría y práctica oscilan una entre la otra. Y es realmente a través de la praxis que se puede pues consolidar la verdad de esta teoría. La teoría sirve nuevamente para volver a plantear y hacer el camino para la praxis, pero es con el baile y el juego de estos dos que se construye realmente la realidad. El esfuerzo de la teoría crítica, y es lo que quiero señalar, es justamente cuando la teoría empieza a crecer más allá de la práctica, empieza a querer dominar y controlar la realidad material. Los trabajos de la teoría crítica son respecto a abordar estas, estos fenómenos que se toman como esencia desde la teología, la estética, la crítica al pensamiento ilustrado o la crítica a la economía política. De esta forma, quiero señalar que justamente el trabajo del capitalismo, el esfuerzo del capitalismo y lo que le ha asegurado su éxito a través de los años, es buscar formas cada vez más complejas de abstracción que fragmentan a los individuos y promueven una experiencia alineada de ellos junto con una conciencia cosificada. Claro, en términos de una búsqueda de la mayor utilidad, en términos de un costo-beneficio, ¿no? Que viene siendo el capitalismo. Lo que quiero hacer a continuación es presentar un sucesivo cambio de paradigma que podemos empezar a rastrear desde la Edad Media, en el que se ve la evolución productiva y cómo ésta se vuelve cada vez más abstracta. En el primer momento, el sector económico dominante es el sector de la agricultura y la extracción de recursos. En la segunda parte de esta evolución económica, el paradigma se centra en los sectores de industrial y de fabricación de bienes durables, mientras que la tercera se enfoca, y es en la que nos encontramos, en la información y servicios. Quiero señalar que no, esto no quiere decir que una suplante a la otra, pero sí cambia la dominación de los sectores económicos. Para hablar de la situación actual, de la economía como la experimentamos actualmente, es importante mencionar dos pasos importantes. El primero es la acumulación flexible que se dio al principio de los 70s, y la otra es la denominada New Economy, que comenzó al final de los 90s. La primera, la acumulación flexible, lo que hizo fue asegurar fluidez al desvincular la producción monetaria de la riqueza material y anclar el valor en el dólar. La segunda, la New Economy, surgió a través del desarrollo tecnológico y su trabajo se enfocó en la digitalización y tecnificación del proceso productivo. Así, hemos llegado a un proceso productivo actual en donde la producción principalmente es abstracta y la generación de riqueza es a partir de la especulación. Por esto que la información y los servicios sean tan importantes para
consolidar el sector dominante de la economía. Esta mayor abstracción conlleva a una mayor alienación y por lo tanto a una mayor complejidad para asumir una conciencia colectiva. Esto genera una mayor abstracción, una mayor alienación y una mayor complejidad para asumir una conciencia colectiva, porque el mundo de las mercancías se vuelve cada vez más grande e independiente a nosotros. Aquí quiero ocupar el espacio para hablar como en contextos concretos lo increíble que es hacer un montón de o realizar un sinfín de actividades a través de los teléfonos celulares, ¿no? Que son objetos, sin la necesidad de relacionarnos directamente con ningún sujeto, ¿no? También quisiera, ya que el lunes tuvimos esta experiencia donde cayeron las redes sociales, pues hacer como hincapié a esta situación y cómo nos encontramos tan dentro de esta realidad virtual que si no, que al momento de padecer de ella, pues nos damos cuenta de cuántas conectividades y relaciones sociales perdemos, cuánto movimiento se pierde, pues. A esto quiero hablar, ya hablando, ya como asumiendo más la cuestión del tiempo y del espacio, es que si el tiempo y el espacio se objetivan a través de los procesos productivos, ¿qué sucede con estos elementos dentro de una producción mayormente cognitiva y abstracta? Aquí quiero señalar que junto con estos mecanismos de digitalización surge un nuevo espacio y un nuevo tiempo, conocidos también como ciberespacio y cibertiempo. Para la economía del semiocapital o la producción cognitiva, el ciberespacio no tiene ningún límite y es muy maleable. Sin embargo, el cibertiempo es el que se relaciona directamente con la parte orgánica del proceso del capitalismo, del semiocapitalismo. Sin embargo, aunque el ciberespacio cuenta con esta amplitud y maleabilidad, está directamente anclado al espacio material. Y el cibertiempo ocupa como campo de batalla el tiempo. Por eso es que estos mecanismos demandan de nosotros una constante atención y uso de nuestro tiempo. Esto lo quiero, quiero aunar a esto, que el uso normalizado e íntimo y cotidiano del espacio digital y la tecnología del tiempo y el espacio, al cruzarse y entrecruzarse con el ciberespacio y el cibertiempo, crean una experiencia constantemente abstraída. El cibertiempo, como el ciberespacio, es una abstracción del tiempo y es una abstracción del espacio. Pero al relacionarnos con ellos de forma tan cotidiana, tan normal y tan íntima, nuestras percepciones del tiempo fuera del ciberespacio y del cibertiempo mantienen una abstracción, como si nos mantuviéramos dentro de las redes sociales. Crean una experiencia parecida a lo que yo llamaría una eterna simulación, que subsume la experiencia completa del espacio y el tiempo. De alguna forma, el teléfono logra relevar el uso del reloj porque logra de manera más efectiva vaciar y homologar el tiempo. Esto es realmente lo que quería establecer. Y también me gustaría agregar, más o menos a modo de conclusión, sin ser una conclusión, intentando no ser ni demasiado optimista ni demasiado negativa, que creo en la capacidad democrática y crítica que existen en el Internet y el potencial comunicativo y transformador que hay en él. Pero para que este potencial pueda ser libremente percibido, además de que requiere mantenerse ajeno a la valorización productiva,
debe de oscilar entre con el ejercicio práctico. Es decir, que necesitamos regresar a los espacios de no virtualización. Eso sería todo por mi parte hasta el momento. Muchas gracias. Gracias, Jimena Mungía. En breve te haremos algunas preguntas. Muchísimas gracias por compartir tus investigaciones. Bueno, a continuación voy a darle la palabra al maestro Andrés Gordillo, y él es licenciado en Historia por la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Tiene estudios de posgrado en 17 Instituto de Estudios Críticos. Es coordinador de Historia e Historiografía en investigación en historiografía, teoría de la historia, psicoanálisis, teoría crítica y literatura. Y la ponencia que nos va a dictar es teoría crítica e historiografía, el concepto de historia en la teoría tradicional y la teoría crítica de Max Horkheimer. Adelante, Andrés Gordillo, por favor. Gracias, doctora Cristina. Al Congreso General, saludo a todas y a todos, Daniel y Jimena, etc. Bien, pues no leeré el texto, más bien creo que me aventaré a articularlo verbalmente para fines de ir también tejiendo algunas enunciaciones que ha hecho Jimena y Daniel en sus presentaciones. El nombre de esta ponencia sugiere pues que la noción de historia, este célebre ensayo. Pero antes de entrar, digamos, de lleno ahí, me gustaría como dar unas pautas de hacia dónde y cómo es que me interesa esa noción, dado que es digamos una hermenéutica o elucidación del concepto sin más. Esta investigación se encuentra, digamos, inscrita en un proceso mucho más largo y, ¿no?, de lo que ha sido mi elaboración de esta elaboración. Lleva el nombre de una fórmula que he estado haciendo, que he nombrado como historiografía negativa. En términos muy generales, la historiografía negativa tendría como objetivo leer históricamente las escrituras cuya particularidad fronteriza, es decir, que no se inscribe, digamos, en un discurso únicamente o en algún género, etc. Entonces, estas escrituras entre la razón, es decir, entre el acto racional de hacerlas y aquello que rechaza para fundarse, dan lugar a la emergencia de temporalidades, nociones y sensibilidades latentes cuya potencia sea, a su vez, un soporte de inscripción para aquellas enunciaciones salvajes, a propósito de la ponencia de Daniele. O sea, en otras palabras, la historiografía negativa quiere ser una forma de leer, digamos, una metodología, si quieren ustedes, de lectura, que atienda el modo en el que la elaboración del pasado esté sujeta únicamente al movimiento racional del tiempo o al movimiento racional desde un punto de vista instrumental del tiempo. Es decir, de qué modo ciertas escrituras suponen ya otro tipo de historicidad u otro tipo de concepciones temporales, que justamente puedan al mismo tiempo señalar los límites de la historiografía, entendida como esta operación del saber, que busca decir la verdad acerca de un pasado o de algún hecho o acontecimiento de antes. Entonces, pues, este es como el marco general y, pues, ya en el título negativo, pues creo que viene claro que hay una fuerte resonancia, pues sí, no solo con Hegel, sino también y esencialmente con, pues, la negativa y en general, pues, la negatividad ensayada por
Instituto de Investigación Social, la Escuela de Frankfurt. Entonces, este interés viene también de una inquietud y de una preocupación, que es de qué manera es posible comprender la historiografía, no únicamente como práctica, digamos, académica o estatal o de industria de la memoria, donde usualmente está domiciliada la historiografía, digamos, la práctica historiográfica, sino de qué manera dar cuenta que la historiografía es ya un lazo social, es decir, que produce ciertas formas de acción o de vínculos sociales. Y, pues claro, si alguien ha elaborado y trabajado, reflexionado y tenido una incursión allí fuerte, ha sido en su momento la Escuela de Frankfurt, ¿no? Digamos, es la primera acción, es decir, pues, todo esto. De allí el vínculo historiografía y teoría crítica. Me doy cuenta además que hay como dos síntomas, vale la pena explicar así brevemente, podría ahondar más en ello, pero creo que voy a dejarlo así. La historiografía en tradición en castellano, en inglés y en francés particularmente, ha leído pues sí, todo el gran archivo y la producción de la teoría crítica como una epistemología, como una escuela de pensamiento que no altera la operación histórica. Es decir, es como ajeno, ¿no? Es decir, está aislada de su propia operación reflexiva de la historiografía. Y ha puesto en particular atención en las teorías de la historia que están en juego en Frankfurt. Ya sea, por una parte, las de Benjamin, ¿no? Se habla mucho de eso todo el tiempo, pero también están, pues claro, las de Adorno, Horkheimer, Marcuse y pues tantas. Pero pues curiosamente, el historiógrafo, la operación historiográfica no ha reparado en ello, no se ha demorado ahí a ver qué es lo que está en juego, ¿no? Más allá de estas teorías y ya. Y por otra parte, noto que de la producción pues sí, más reciente de lo que suelen dar los historiadores o quienes se dedican a ello, la segunda y la tercera generación de la Escuela de Frankfurt, y quizá en otras latitudes, es decir, no en la teoría crítica en ese sentido, sino en su sentido amplio, noto que a veces hay una serie de afirmaciones y de planteamientos acerca de la historia que a veces pareciera hablar sin quizá poner demasiada atención en los productos historiográficos que están en juego, es decir, en las formas de escribir historia y lo que se está proponiendo allí, digamos, desde la historiografía, en el cual pues ni es el positivismo del siglo XX, de inicios del siglo XX, ni el historicismo también de ese entonces, es decir, hay otras cosas, y esas cosas están ahí y proponen de sí entradas, digamos, de concepción del tiempo, el espacio, etcétera, de otras maneras. Entonces, pues claro, lo que me interesa reflexionar es puntualmente y en algunos textos, qué es lo que estuvo con la noción de historia, una vez más, en Horkheimer. Entonces, pues recordemos que ese ensayo, es decir, bueno, el ensayo que me llega a mí, viene compilado en un libro que se llama Teoría Crítica, de Edición Amorortu, ya traducido al español. Pero en su momento este ensayo fue escrito en alemán, circulado en una revista, en un impreso, y que usualmente era mimeografiado. ¿Por qué subrayo esto? Porque yo creo que es importante marcar la materialidad de los discursos en su formación. Es decir, qué es lo que estamos leyendo, a qué tipo de mediaciones nos estamos encontrando leyendo a Jorge o a quien sea hoy, en 2021, en fin, estas condiciones, etc. Este ensayo sale a propósito de la celebración del 70 aniversario del primer volumen de Capital de Marx. Y entonces, pues, en resumen, el ensayo intenta elucidar
¿A qué se refiere Jorge con teoría crítica y cuál sería su distinción y el contrapunto a la teoría tradicional, particularmente una discusión frontal con el pragmatismo, el positivismo de esa época, claro, y el historicismo, digamos, toda una de pensar de la modernidad que ha operado de modo deductivo, es decir, una forma de pensar deductiva que justamente por operar de ese modo se ciega o digamos tiene una resistencia respecto a la propia historicidad de sociales o de los conceptos, etc. Por historicidad entiendo ese movimiento de no coincidencia de toda presencia o instancia de presencia metafísica. O sea, en otras palabras, podríamos pensarlo como el movimiento no idéntico, para fines quizá de lenguaje de la teoría crítica. Entonces, pues claro, lo que me doy cuenta es que en ese ensayo, la historia y la historicidad, es decir, dar cuenta que todo cambia y que todo cambia de muchas formas y que no hay nada, digamos, estable y que se sostenga del mismo modo siempre. Entonces, que todo está cambiando y eso implica ya una posibilidad de agencia al respecto, dado que no todo, digamos, el crimen no es perfecto. Entonces, me llaman la atención estos puntos, ¿no? En primer lugar, la atención del método inductivo que sugiere Horkheimer, es decir, hay que ir por el asunto indiciario, hay que leer en términos indiciarios, hay que leer los síntomas, las cosas que están y cómo exigen ellas ser planteadas. Al revés, insisto, de el usual modo deductivo que critica. El otro punto que me parece fascinante y verdaderamente lúcido es que allí la historicidad del conocimiento científico o bien la historicidad de la epistemología, algo que por ejemplo en el campo de la historiografía no lo comprenderán hasta 1970. Es decir, como 40 años de diferencia entre estas reflexiones de la historiografía, que se entiende a sí misma como histórica y que se da cuenta, pues, que y se cuenta que todas sus operaciones están atravesadas por la historia, digamos. Pues, Horkheimer de algún modo ya lo señalaba, y haciendo hincapié en algo que es como fundamental también, que son las mediaciones tecnológicas. Es decir, la mediación tecnológica o los medios tecnológicos suponen ya una forma de conocer. Es decir, dime desde qué soporte piensas y te digo cómo estás formulando tu pensamiento. No es lo mismo pensar en la era del impreso a pensar en la era digital o en la era de los escribanos o la oralidad. Eso supone ya ciertas formas de pensamiento. Y el hecho de Horkheimer anotara que si en ese momento, en los 30s, de hace un siglo, era la industria la que estaba en juego, es decir, un proceso de industrialización general, pues claro, ¿qué tipo de saberes produce las condiciones materiales de esos soportes, ¿no? Que justamente da cuenta o agujerea, digamos, toda noción de un pensamiento ajeno a la condición social o, digamos, a la realidad social concreta que de hecho lo produce, ¿bien? Entonces, estas notas y por último, algo interesante es que en este mismo ensayo, la noción de historia hacia el final pareciera tener un tono, claro, recordemos que sale en 1937, ya iban unos años el nacionalsocialismo en el poder y en fin, pero pareciera haber como un dejo esperanzador en el sentido de que pareciera que vuelve del sujeto histórico del cambio, en este caso el proletariado, como aquella esperanza débil de que se organicen, digamos, y puedan establecer un agenciamiento general de los medios de producción, etcétera.
señalamiento que cambiará radicalmente en ensayos posteriores como Estado autoritario o la crítica a la razón instrumental, digamos, en la que abandona esa atención al sujeto histórico del cambio, dado que se da cuenta que si hay sujeto histórico y cambio específico, dado a priori, hay también ya activada, en cierto sentido, una comprensión de la historia teleológica. Entonces, pues, lo que me interesa es que con estos puntos, ¿no?, muy específicos del ensayo y de sus comprensiones de la historia y demás, me llama la atención, entonces, el modo en que da cuenta al mismo tiempo que las organizaciones del saber, que como decía Daniele, hoy y desde hace tiempo, particularmente podríamos señalar la institución universitaria o las academias de investigación, etcétera, no son ajenas a su historicidad y no son ajenas a las formas, digamos, materiales en las que suceden y su soporte. Y esto es fundamental porque eso genera ciertos lazos sociales concretos y específicos, ¿no? Es decir, ciertas prácticas de la sociedad, ciertas formas de hablar, ciertas formas de escribir y financiamientos, claro, etc., ¿no? Entonces, claro, al momento de producir la historia en este sentido, en el pensamiento institucional del saber, lo que sucede es que, digamos, la gran pregunta es de qué modo es posible atender, digamos, hacer una escucha atenta y sensible a la historicidad que nos atraviesa en este momento y cómo exige ser pensada, organizada, escrita, conversada y etcétera. Lo que quiero decir puntualmente es hasta qué punto no las condiciones, digamos, del saber actual están totalmente cifradas en cierta comprensión oral del mundo o con una forma muy teleológica de comprender su tiempo y su praxis. Entonces, claro, esto entre otros temas es lo que le da la actualidad a no solo los ensayos, sino en general al pensamiento crítico, ya sea en su cifra sanfurtiana o más allá de ella. Y la importancia de la historia, o digamos de la historiografía ahí, creo que es actualizar estas cosas y estos síntomas, estas agudezas que han estado dichas desde hace como 100 años o más, y que pareciera que a veces por miles de situaciones o son olvidadas, que sabemos que el olvido no es así como normal y ni responde a algo como inocente, sino todo olvido viene, digamos, mediado o atravesado por algo más, alguien más. Entonces, para acabar, quizá me interesaría señalar, en resumen, dos o tres cosas. La primera, la potencia historiografía y teoría crítica, particularmente frankfurtiana, lo que hacen, a mi gusto, es decir, esa afinidad, obviamente con las distancias que también hay entre unas y otras, entre una tradición y la otra, es que llevan el pensamiento a una historicidad radical. ¿Y eso qué significa? Que, digamos, podemos o no podríamos, o sería muy poco fértil, pensar en términos históricos en cualquier sentido, o sea, como dar por hecho ciertas temporalidades, dar por hecho ciertas divisiones de tiempo, es decir, si está la posibilidad de generar, de crear y de producir, de inventarnos, por llamar así, formas de concebir la historia concreta, pues ¿qué no hacerlo? Ahí. La otra, que si uno revisa el lugar de la historia, particularmente en Horkheimer, uno encuentra allí que la historia no solo es una ciencia, no es solo un relato, y el relato siempre abierto y reescrito constantemente, sino es una forma específica de organizar
instituciones. Es decir, si está en el seno de la reflexión de la, de la Escuela de Frankfurt la historia, ¿cómo altera eso la organización del instituto mismo en su momento? O sea, ¿cuál es su particularidad? Si es consciente de la historicidad del saber y de la materia de las cosas, etcétera, ¿qué tipo de saber, de organización y de productos se hacen teniendo en cuenta esa conciencia, ¿no? Y por último, que claro, la potencia instituyente que hay en esto, es decir, en esta actualidad trayendo la teoría crítica y demás, creo que tiene en las instituciones del saber ortodoxas y creo que puede llevar justamente a plantearse una crítica a esa administración real que pueda generar lugares distintos de pensamiento, pero concretos y reales. Es decir, la historiografía y la teoría, y la teoría crítica encarnada históricamente en su lazo social, no únicamente, digamos, en su versión epistémica, que sería una vez más como hacer esta escisión, ¿no? Esta escisión entre pensamiento y praxis o algo así. Entonces yo creo que hasta aquí voy a dejar mi discurso y les agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Andrés Gordillo estas reflexiones. Y ahora, como la mesa se llama Historia, Tiempo y Negatividad, y después de haberlos escuchado, dejé una pregunta para cada uno de los ponentes, si me permiten leérselas. Bueno, para Daniele Carnelutti, la pregunta sería: las categorías teóricas de barbarie y civilización que usas a partir de los autores de la teoría crítica, ¿pueden servir para analizar objetos de estudio históricos, como puede ser la relación entre los misioneros franciscanos y los pueblos mesoamericanos en la Nueva España? Esa sería para ti. Ok, ¿paso de una vez entonces? Sí, por favor. Bueno, agradezco que la hayas adelantado, porque me diste ahí unos minutitos para hacer mi tarea y abordarla del modo más inteligente posible. Efectivamente, estoy como... La respuesta sería en términos generales afirmativa. Creo que funciona. Sin embargo, creo que sería importante acudir a algunos conceptos, llamémoslos satelitales, en torno a esta dialéctica de la civilización y de la barbarie. Yo aquí pensaría un poco en crear lo que dirían Adorno y Benjamin, imágenes dialécticas, en donde la noción de buen salvaje es importantísima. Yo no sé si podría ser justo esto que propone, ¿no? De pensar la relación que tienen los franciscanos en la Nueva España con las personas autóctonas. No sé si lo podría hacer sin la noción de buen salvaje. Y aquí quiero citar rápidamente una carta que se llama Inter Cetera, que es del Papa Alejandro VI, de mayo de 1493. La voy a leer porque es muy interesante escucharla y creo que nos puede dar un poco de luz sobre lo que preguntas. Dice así: estos, navegando por el mar océano con extrema diligencia y con auxilio divino hacia Occidente o hacia los indios, como se suele decir, encontraron ciertas islas lejanísimas y también tierras firmes que hasta ahora no habían sido encontradas por ningún otro, en las cuales vive una inmensa cantidad de gente que, según se afirma, van desnudos y no comen carne, y que, según pueden opinar vuestros enviados, creen en los cielos existe un solo Dios creador y parecen suficientemente aptos para abrazar la fe católica y para ser imbuidos en las buenas costumbres. Y se tiene la esperanza de que si se los instruye, se introduciría fácilmente en dichas islas y tierras el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es solo un fragmento de la carta. Si buscan, ahorita la escribo porque mi latín es pésimo, pero Inter Cetera aparecerá con cierta facilidad. Vamos a encontrar un poco esta noción de que el bárbaro sería una especie como de esponja y gentilhombre al mismo tiempo, ¿no?
Muchas gracias, ya la has escrito, Cristina, te agradezco mucho. Y en ese sentido, creo que la noción de buen salvaje es importantísima, y de bárbaro también, y sobre todo su relectura crítica, porque nos ayuda a hacer puentes, por ejemplo, con Rousseau o con Bartolomé de las Casas, ¿no? En donde tímidamente, o también podríamos ir a Montaigne, en Montaigne a mí me gusta mucho, mucho más, ¿no? En donde esta idea del buen salvaje no es una especie de esponja gentilhombre, sino en realidad de un estatuto moral superior. En la teoría crítica a mí no me gusta hablar de estatutos morales, pero lo que dice Montaigne es brutal, ¿no? Si llegaron a Francia y lo primero que nos dijeron es, yo no entiendo por qué los pobres no están matando a los ricos, tal cual, ¿eh? Y eso les daría una especie de sentimiento moral superior. Entonces, creo que sí puede dar una luz interesante y provechosa en ese sentido esta dialéctica, insisto, pero sin casarnos solo con el concepto de barbarie, sino creo que es necesario flexibilizarlo y además historizar, ¿no? Porque hablar de bárbaro para Esquilo es totalmente distinto que hablar de bárbaro para Benjamin, ¿no? Entonces, es un poco minucioso, pero lo que yo he hecho ha sido harto divertido, ¿no? Entonces, eso sería lo que contestaría de buenas a primeras. Muchas gracias, Cristina. El micrófono. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, para Jimena, ¿cómo percibes la experiencia del tiempo y el espacio desde esta virtualidad, por ejemplo, de las clases, las juntas, etcétera, por plataformas más virtuales? ¿Y de qué manera eso nos lleva a revalorar el tiempo y el espacio en nuestras relaciones sociales actuales físicamente? Muchas gracias por la pregunta. Quisiera contestar con un comentario que hace Franco Bifo Berardi, que habla mucho sobre estas cuestiones de sinocapitalismo. Especialmente estoy en su obra La fenomenología del fin, en la que nos platica cómo las generaciones actuales tienen un vocabulario mucho más extenso que las generaciones pasadas. Porque están más abiertos a este bombardeo de información que les permite, ¿no?, conocer tal vez un mayor abanico de vocabulario. Sin embargo, para poder aprender las palabras, ¿no?, el contexto de las palabras, hay que ligarlas a una experiencia emocional. No es lo mismo ver en una pantalla a dos personas abrazándose y entender que ese es un abrazo que abrazar a tu mamá y que te diga te estoy abrazando, ¿no? Planteando eso, pues creo que es un buen momento para cuestionarnos respecto a, en el caso específico de las clases virtuales, cuál es el objetivo de nuestras clases, ¿no? O en este caso de este congreso, igual, porque pues es nuevamente abstraer el ejercicio de la experiencia, ¿no? Quienes hayan estado en otro congreso podrán tal vez estar de acuerdo conmigo que muchas veces la parte más enriquecedora del congreso pasa fuera de las mesas, ¿no? Pasa justamente cuando termina la mesa y vas a comer y ya es como en un estado como un poco más relajado, donde se permite justamente esta intimidad que no permiten, ¿no?, que exponen las redes y las virtualizaciones, pero que no provocan, que no se provocan en estos ámbitos. Entonces, pues, ¿qué importancia nos lleva a revalorar el tiempo y el espacio en nuestras relaciones físicas? Pues a eso, a no reducir una relación solo porque tienes contacto con ella, ¿no? O yo creo que es tal vez la relación inversa, ¿no?, en la que tal vez pensamos que podemos conectarnos porque tenemos internet, ¿no?, en lugar de que gracias a que estamos conectados pudo surgir algo como surgió internet, y no quedarnos en la idea de que si falla internet y fallan las redes sociales, ya perdimos contacto y relación con el exterior. Creo que esa sería mi forma de contestar la pregunta. Espero que sí haya contestado. Sí, muy buena la relación, la comparación que estás haciendo. ¿Qué funda qué? ¿No? Claro, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Para Andrés, ¿cómo podemos revisar críticamente los conceptos históricos desde los autores de la teoría crítica?
porque justo ahora lo estamos haciendo a propósito de la revisión de las interpretaciones historiográficas de los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Andrés, por favor. Sí, gracias. En resonancia también con Daniel una vez más, a propósito de estas cartas y los naturales y los bárbaros que habían aquí, o dicen que había aquí hace 500 años. Claro, esa es una gran pregunta y supone ya muchas complejidades que vale la pena señalar. Creo que particularmente Adorno y Benjamin, por supuesto, logran elaborar nociones de historicidad que, digamos, proyectan varias de las instancias metafísicas de la investigación histórica. ¿A qué me refiero? Si una atención y lee Dialéctica Negativa o los seminarios que hace Adorno en cuentas en adelante, en nociones de en cómo elabora el hecho, o sea, la noción de hecho, uno se va a ir dando cuenta que realmente lo que va develando es que, de hecho, el pasado, ¿no? O los pasados o lo que sucedió antes, para él no es un problema saber qué pasó específicamente, o sea, cuál es la realidad de esta X, sino cómo esa incógnita y cómo ese abismo, digamos, o esa grieta que es, puse en cada momento, en cada presente, explicaciones de índole histórica, ¿no? Es decir, ¿qué es aquello que la razón quiere capturar? ¿Y bajo qué medios? ¿Y desde qué puntos de vista? ¿Y cuáles son sus intenciones? Sus dispositivos de explicación y etcétera. Entonces, dicho así, creo que lo que interesa o lo que te podría elaborar la teoría crítica o venida de esta particular constelación respecto a 1521 son como tres puntos, al menos. Una, leer que esta 1521 síntoma que, o sea, ¿por qué los historiadores quieren decir la verdad de eso? ¿Por qué los historiadores quieren producir la verdadera explicación? ¿Y por qué hay un monumento enorme ahí en el Zócalo? ¿Y por qué hay toda una discusión en el impreso, en el mundo digital, etcétera? ¿Qué es lo que se está agitando? ¿Qué es lo que está suponiendo esa disputa de la memoria? ¿Esa disputa de cierta explicación política del pasado o esa soberanía? O sea, ¿qué soberano quieren? ¿Qué historia producen? En otras palabras, primer lugar. Segundo lugar, historiográficamente hablando, yo creo que lo que ha aportado por decir Bolívar Echeverría en tanto su elaboración del Letos Barroco y demás, como, digamos, cierta sensibilidad para aproximarse a ese mundo y a esas modernidades y demás, yo creo que podría abrir así como una cosa poco explorada desde el punto de vista del historiador. Es decir, ¿cuáles son las grandes críticas que le harían? Digo yo pensando en términos como de historiador, es bueno, sí, estamos en siglo XVII, en un horizonte medieval, puedes hablar de digamos, realismo concreto, o toda la forma del tiempo sigue cifrada en medievales. Hispanos no ven nada, absolutamente nada, más que un mundo medieval, etc. No se puede hablar de esa manera, en fin. Yo soy el primero en decir que es una exageración que no se pueda pensar de esa manera, porque eso supondría una elaboración del tiempo bastante
pues muy, 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 muy estrecha, ¿no? O sea, claro que se puede profanar todo, o sea, es la idea, ¿no? Y por último, creo que vale mucho la pena pensar cómo se ha estado produciendo el relato, o cómo se ha escrito, pero formalmente, es decir, novela, ensayo científico, artículo de investigación, película, ¿qué es lo que está en juego allí? Es decir, ninguna le va a atinar a la verdad, porque no, pues, buena suerte, o sea, eso no es posible. Sí es posible hacer algo con los medios y las mediaciones narrativas o de creación de esos relatos, ¿no? Entonces, jugar con estos documentos que ya nos leía Daniel, constelarlos de algún modo, yo no sé, ¿no? Algo así, creo, a propósito de esa pregunta. Entonces, son esos tres puntos. Muchas gracias. También, pues los museos, ¿verdad? Ahorita están exponiendo imaginarios europeos sobre las de la Nueva España, por ejemplo. Bueno, muy bien. Claro. Tania González tiene una pregunta. Adelante, Tania. Sí, muchas gracias, doctora Cristina Ríos. Bueno, antes que todo y antes que nada, gracias por las presentaciones, por los temas muy potentes y dan mucho de qué pensar. Me disculparía si es que tengo que hacerlo. Voy a tomar unos minutos, varios, para exponer mi idea y como lo he dicho en este simposio, estos espacios nos permiten el diálogo, la conversación y a mí en particular aprender de todos ustedes y lo que más me gusta es aprender entre amigas y amigos. Dicho lo cual, esta pregunta, comentario, la hago a Daniele. Sobre todo porque, abusando, porque yo también he estado interesada en el tema, problema sobre el bárbaro y la barbarie, entonces un poco como de rebote, de pelota, quería como hablarte, compartirte ciertas cosas y un poco como que tú me puedas dar tus opiniones, una suerte de retroalimentación, te lo agradecería muchísimo. Bueno, por ejemplo, ante la afirmación, estamos en una época de barbarie, en la era de barbarie, estamos ante la barbarie, yo estaría absoluta y totalmente de acuerdo, ahora te voy a decir por qué, con sus acotaciones, por supuesto, sobre todo porque mi curiosidad sobre el bárbaro tiene que ver con ciertos temas clave, lo identitario, la identidad, ante lo moderno, o sea, el individuo moderno, la modernidad, y sobre todo, tendría que aclarar que lo pienso desde principalmente Walter Benjamin, noté que tú conjugas varios autores, y principalmente, al menos en esta exposición, te apoyaste sobre todo, lo cual me parece muy interesante, en Marx. Bueno, y cuando digo barbarie, y porque estoy de acuerdo en que estamos en una época de barbarie, es porque barbarie en una suerte de proceso de subjetivación, es decir, o sea, nos encontramos ante el procedimiento de la inversión, de la invención, perdón, invención del bárbaro, como el otro o lo otro, es decir, y esto claro, no solamente es un otro enfrente, sino que tiene ciertos procedimientos, o sea, esta invención del otro primero pasa por una, permíteme, lo tengo aquí todo apuntado, primero está sustentada en un pensamiento dicotómico, binarista, que esto implica no solamente que la multiplicidad se divide en dos o se establece en dos, sino que estos dos son opuestos y al mismo tiempo son jerárquicos, o sea, uno es mejor que el otro, uno es
¿no? O sea, tenemos esta cuestión de arriba, abajo, bueno, malo, hombre, mujer, cultura, civilización, barbarie, ¿no? En ese sentido, lo segundo es que en ese sentido, ante este proceso de subjetivación, lo bárbaro como lo otro se entiende como el inferior, como el dominado, como el subyugado. Y es un otro que no se parece a nosotros, hablo en términos de fenotipia, que no habla como nosotros, que no respeta las leyes ni las normas morales. Entonces, ¿y por qué lo dimensión? Porque esta invención, esta exclusión del otro, esta criminalización del otro, ha sido siempre la lógica del fascismo, de la exclusión, de la dominación. Un fascismo, habría que decirlo, que nunca se fue, no se ha ido, nunca se fue. Justamente lo vemos reflejado en estas políticas de exclusión, ¿no? Yo quería regresar, por ejemplo, si habría que hacer una suerte de genealogía, habría que irnos al discurso griego, que justamente cuando hablan de lo bárbaro, lo inscriben dentro de un discurso de su propia superioridad, o sea, todo lo que no es heleno es bárbaro, como el enemigo antagónico, civilizatorio, racializado, que nos amenaza, al que le tenemos miedo y sobre el que contra de él hay que ir. Entonces, ahora, en la coyuntura que nos atraviesa, que nos construye, bueno, ahora contemporáneamente, por así decirlo, ¿quién es el bárbaro? ¿Quiénes serían los bárbaros? Pues los subyugados, los excluidos, los marginados, es decir, las comunidades afro, los indígenas en resistencia, las lesbianas, los gays, los trans, los migrantes, los trabajadores. Y entonces, ante esto me parece que nosotras y nosotros interesados y interesados en la teoría crítica, no solamente per se en sus figuras centrales, sino justamente retomando sus conceptos y sus entramados teóricos, por ejemplo, el de la barbarie, de la teoría crítica, pues, ante estos problemas, de los trans, de los indígenas, de los trabajadores, de los migrantes, a los refugiados, de los excluidos, bueno, pues la teoría crítica tendría que dar cuenta y generar herramientas teóricas que nos ayuden a dar cuenta de estas problemáticas. Ahora, ¿por qué? ¿Y por qué digo esto? O sea, ¿por qué lo bárbaro o la barbarie se nos presenta como un tema y más bien como un problema? O sea, ¿por qué molesta hablar de los gays? ¿Por qué molesta hablar de los centroamericanos que están ahí varados en la frontera sur, ¿no? ¿Por qué molesta hablar de los derechos de las mujeres? Bueno, pues porque justamente lo bárbaro o la barbarie, pues, o sea, pone en crisis la hegemonía. O sea, y la hegemonía, sus discursos, sus procedimientos, sus dispositivos, que entre otros son justamente los que lo sostienen, entre otras cosas, pues todos estos mecanismos muy propios y muy presentes de lo que hablamos y conocemos y nombramos como modernidad. Eso, yo me extendí un montón, mil disculpas, eso sería mi... Si tuvieras alguna opinión, con tus investigaciones, si pudieras darme una retroalimentación, como te había pedido al principio, con respecto a este tema, sobre todo porque a mí me interesa, justamente como decías, y me gustó mucho a los inicios de tu presentación, dar cuenta del bárbaro de forma dialéctica, y lo bárbaro también me gustó muchísimo con un concepto crítico, como creo que es la responsabilidad de la teoría crítica, pensando, como bien dice nuestro simposio, desde las Américas. Muchas gracias. Cristina, ¿quieres? Adelante.
Adelante, Daniele. Nada más tomen en cuenta que faltan otras dos preguntas y además que los autores respondan. Gracias, Daniele. Sí, seré breve. Quiero arrancar con un chiste, pensando un poco en esto que Zizek rescata de Wittgenstein, diciendo que quien no sabe contar chistes, quién sabe si sabe hacer filosofía. Es un chiste que no es mío, es un chiste de Family Guy, de Padre Familia, ¿no? En el cual Godzilla llega a Haití después del terremoto, lo encuentra destruido y dice, ¿sabes qué? Mejor reculo, y se regresa, ¿no? Los deja en paz. Yo creo que Godzilla es un bárbaro, porque ¿qué habrían hecho los civilizados Estados Unidos? Ahí ven la oportunidad para reconstruirlo todo, ¿no? Entonces, yo quiero en realidad reformular muy brevemente esto que decías, Tania. Ojalá viviéramos en una época de barbarie. Yo creo que si viviéramos en una época de barbarie, nuestras violencias se detendrían antes. Estoy sinceramente convencido de eso. Entonces, ¿por qué creo que vale la pena pensarlo así? Tú mismo lo has dicho, ¿no? La barbarie como lo otro, la barbarie como lo sometido, la barbarie como lo que pone en crisis la hegemonía. Entonces, ojalá viviéramos en una época de barbarie en ese sentido. Es decir, ojalá viviéramos en una época en la que la hegemonía esté en crisis, en la que los otros tienen voz, en la que los otros tienen espacio. Y rápidamente, la primera mención que yo he encontrado del bárbaro, si no mal recuerdo, es Esquilo, en sus tragedias. Y es bien interesante porque están hablando de dos mujeres persas, que no me acuerdo si el rey Darío o uno de los hijos del rey Darío tiene amarradas a una carreta. Una mujer acepta la correa y no dice nada. La otra mujer se quita la correa y asesina al príncipe que la amarró. ¿Cuál de las dos crees que es la bárbara? La que asesinó al príncipe. Ojalá viviéramos en una época de barbarie en donde nos pudiéramos quitar las correas y asesináramos a los príncipes que nos tienen amarrados a las carretas. Ojalá fuéramos tan bárbaras como la mujer persa que no pudo con el dominio del rey Darío. Voy a cerrar ahí para ser rápido. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Bere, por favor, con tu pregunta. Pues es que todas son muy, muy sugerentes. Me quedo con un montón de cosas que compartieron los tres. Creo que arrancaría recuperando, para ser también muy breve, esta propuesta bien potente que hace Andrés respecto a una historiografía negativa, recuperando, como él menciona, estas tres instancias que ve de la idea de historia en teoría crítica y teoría tradicional, pero creo que me ayudarían muy bien como para platicar o plantear estas tantas ideas que me surgieron de lo que nos compartió Jimena, por supuesto también Daniel. Creo que una de las cosas que podría recuperar en esta parte de que esta idea de historia que nos presenta Jorge Emer en teoría crítica y teoría tradicional recupera previo a todo este ejercicio de la escuela, los anales y toda esta gran escuela que se ha generado allá, como bien lo mencionaste, en los 70s, y la idea de tomar en cuenta el soporte, aquel soporte material, ¿sí?, que hace que tenga sentido y articulemos qué es eso de conocimiento, la producción de conocimiento, y por supuesto la producción de conocimiento histórico e historiográfico, ¿no?, que si bien entendí, espero, iba por ahí. Y lo ligaría con lo que nos presentaba Jimena y le levantaría una idea que me surgió en el momento que estaba ella presentando y más una vez que nos contestó la primera pregunta que se le lanzó respecto a si en este sentido podremos advertir como espacio, esta potencia que tú ves para la democratización en otras coordenadas, como tú lo mencionaste hacia el final de tu presentación, a partir de advertir que estos nuevos soportes en los que nos estamos desenvolviendo, por supuesto que sí ya han calado en nuestra estructuración psíquica y en el manejo de nuestra economía libidinal, de la energía libidinal, y a partir de advertir eso, ver ahí este hueco, ver ahí esta potencia, y pues darle la vuelta, ¿no? Como tú bien lo propones y nos invitas. Y creo que esa parte recoge lo que nos está mencionando Andrés respecto a creo que una de las tantas cosas que se nos va de lado es que leemos que en Benjamin la interrupción de la historia y la crítica al progreso, la idea de que ya estamos a punto de la revolución pero no se ha dado, de Marcuse y todos los otros menciones al pessimismo de Adorno y pessimismo de Horkheimer vienen a partir de que se le sigue leyendo con esta idea positivista de historia y de tiempo, ¿no? Creo que por ahí van, espero haberlo entendido bien, pero si le damos la vuelta y advertimos que más bien la disrupción y la irrupción de la cual habla Benjamin con este freno de mano es
advertir que la idea propia de historia y la idea propia del tiempo se tienen que seguir tejiendo desde esta negatividad, desde esta no identidad, para como traer a cuenta también todo lo otro que hemos trabajado a lo largo de estos tres largos días de simposio, creo que vale la pena. Y quería poner esto en, así como rápido acá, primero para ver si por ahí va la propuesta, es que esto me parece como muy potente y por supuesto sugerente y que abona como mucho el esfuerzo. Y a partir de ahí, pues bueno, creo que más claro lo que mencionaron Tania y Daniela ahora en esta última parte no podría estar, pero sí seguir defendiendo que documento de cultura y documento de barbarie no sea que una sea jerárquicamente mejor que la otra, sino darnos cuenta que están las dos cosas, ¿no? Y leerlo dialécticamente, como bien nos señalaba Estela el lunes por la tarde, hay una dialéctica de la identidad y una identidad, no para que nos vayamos de un lado o de otro, sino para que lo veamos ahí presente y que esta presencia de ambas cosas, como también lo citó Daniel al principio, no es que uno haga el arte ahí, sino que la dialéctica está ahí y a partir de ahí es que tenemos como estos espacios de agencia, ¿no? Estas posibilidades de hacer, como también lo mencionaba Andrés. Solamente era como eso y ver si había alguna cosa que pudieran compartirnos a partir de lo que yo vi y estas potencias que advertí en lo que nos presentan. Muchas gracias, Berenice, por tu reflexión. Ahorita paso la pelota a todos los demás, pero Andrés también tiene una pregunta. Adelante. Si quieren, adelante y me sumo más bien a la elaboración de un comentario más amplio al final, si quieren. Bueno, muy bien. Nos quedan 10 minutos y hay una pregunta de Héctor que dice, ¿barbarie no es un concepto dialéctico que pone en tensión dos conjuntos ideológicos y dos prácticas sociales antagónicas contradictorias? Digamos, una barbarie peyorativa y otra meyorativa. En la dialéctica de la ilustración y en la dialéctica negativa son tratadas ambas significaciones. Saludos a todos. Bueno, ¿qué pueden decir acerca de esta reflexión? Y luego leo una cita de Wittgenstein que pone aquí Daniele Carnelutti. Adelante. ¿Quién quiere tomar la discusión? Pues me sumo, a ver, al ruedo. Dos notas. De acuerdo con Benice, la historicidad de hecho está ya arruinando, o sea, lo arruinó. Nada que permanezca de la historicidad. Es como este gran ensayo, ¿no? de Adorno de la historia natural y su elaboración en dialéctica negativa en el 32 y antes Benjamin, ¿no? En el Trauerspiel. Es decir, las cosas ya cambian, ya siempre están cambiando, están activadas en cierto sentido. En cierto sentido son anárquicas, es decir, hay temporalidades anárquicas que no responden únicamente a la lógica de la teleología, ¿no? Es decir, ya están activadas, hay que palparlas. Sensitivamente, adoctrinados o civilizados o demás, pues hemos, digamos, nos hemos alienado de esas, quizá no. El punto es que ya están ahí, el punto es cómo aproximarles a leerlas y qué dicen, ¿no? Hay que tener como buen oído o buena vista para agarrarlos, ¿no? Esas temporalidades. Y la otra es que retomo aquí también algo de la barbarie que me resuena, y es que la escritura de la historia, comprendida como ciencia, se instituye en el 19, en el siglo XIX, pero es bien curioso porque da una razón de Estado que de hecho dice. Dice, pues una lengua, un mapa, ¿no? Una sola narración, y hay como una serie de cosas, ¿no? Lo que me interesa es que de todo eso, lo gran rechazado, es decir, lo básico, si lo queremos ver así jugando con esto, es la voz, es el fallo, es el inconsciente, es la mujer, el poseso, aposesa, bruja, como unas buenas figuras, los locos, en fin,
todo un grupo. Entonces, algo que sí me interesa subrayar y que de hecho creo que Adorno lo tiene muy claro ya hace el 50 en su conferencia esta de la elaboración de los pasados, o qué significa elaborar el pasado, es que entiendo dos cosas, que el retorno de la voz de lo salvaje, de la barbarie, en la producción del relato histórico está, no en la historia obviamente, sino en el psicoanálisis con Freud. Es decir, cuando Freud, ¿no? Digo, Freud, la marca freudiana, la impronta freudiana, aparece, y entonces lo que hace es cómo regresa eso reprimido, ¿no? O cómo es eso rechazado, la operación histórica específica y concreta. O sea, cómo lidiar con esas voces, digamos, con esas figuras, no inscribiéndolas en la lógica de otra teleología, ya sea de signo invertido, o sea, digo, no se trata de estar en el tiempo del capital y luego en el tiempo maya, que al final son dos hegemonías, o sea, no se trata, ¿no? No, cómo se altera, roe ese retorno por vía de la voz, el inconsciente y demás, a la historia. En otras palabras, ¿qué le hace el psicoanálisis a la historia, ¿no? O a la concepción de la historia? Esa es una apunte interesante, porque estaría, digamos, rasgando y alterando constantemente la barbarie de la noción temporal. Fin, ya, bueno, ya acabé. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Bueno, ¿quién se suma a la discusión? Si levantan su manita, a ver. Yo quisiera. Pero... Adelante. Bueno, primero quisiera como hablar un poco sobre los comentarios de Berenice y después ya me voy a sumar a la cuestión de la barbarie, pues tomándola desde reflexiones que he tenido específicamente como del espacio virtual. En alguna de las ponencias que pasaron estos días, regresaron, ¿no?, a esta alegoría del freno de mano, y uno de los ponentes, que si no mal recuerdo fue Jorge Armando Reyes, decía que para él el freno de mano es justamente como dar la vuelta para volver a identificar la esencia dentro del fenómeno, ¿no? Lo estaban hablando bajo la obra de, bueno, bajo cuestiones estéticas, y en especial la obra de Walter Benjamin, que de la producción del arte en la época de la tecnificación. Gracias. Y hablan de cómo este uso técnico del arte, ¿no?, que siento que ya podemos como realmente percibir, ayuda justamente a plantear las posibilidades de utopía, ¿no? Pero de una, o sea, de la utopía como posibilidad. Y justo como el exponer estas ideas que van más allá de la realidad nos hace replantearnos y repensar la realidad, ¿no?, en cuestiones y en términos del arte. Este pensamiento me ayudó justo como a pensar, ¿no?, que justo cuando estamos bombardeados, ¿no?, de estas inmensas posibilidades, pues la necesidad de regresar el giro de esta vez en la cuestión material y regresar a la realidad, salirnos de la virtualidad, porque el problema con la virtualidad es que justo nadie nos está diciendo como recuerda que esto es virtual, ¿no? O sea, que era lo que comentaba. Y respecto al debate que está habiendo sobre la barbarie, pues estábamos justo ayer dialogando de esta idea que pasa en redes sociales de ¿cómo se dice? Cuando
de cancelar a alguien, ¿no? De decir, alguien no está actuando con los presupuestos con los que ahorita la conversación se está llevando a cabo, ¿no? Puede ser tanto a favor o en contra de ciertas cosas, pero si tú no te alineas, ¿no?, al discurso que está viendo, la respuesta es la de cancelación, ¿no? Y como al hacer eso, vuelves a entrar en esta dicotomía de tú no, lo que tú dices no está bien, y se vuelve pues muy, muy violento y acribillar nuevamente, ¿no? Entonces, vuelvo, me gusta cómo lo maneja Daniele, ¿no?, en este juego en el que todos somos bárbaros y víctimas de barbarie, ¿no? Y pues obviamente el ejercicio crítico busca pensar los límites, ¿no? No se trata tampoco de darnos todas las licencias o permitir todas las licencias para no ser el bárbaro o ser demasiado bárbaro, pero pues justo eso, cómo se juega constantemente en el discurso, y es el discurso que también se está modificando, ¿no? Entonces pasamos de un lado a otro y jugamos constantemente en este juego de presas y cazadores. Gracias, Jimena. Quiero leer algo que María Estela Navarro nos deja a todos aquí en el chat. Dice, gracias por sus presentaciones, todas muy provocadoras. Daniele, sin duda, necesitaríamos ser más bárbaros como la mujer persa. Jimena, creo que el cibertiempo tenemos que empezarlo a ver de forma dialéctica con el tiempo que ocurre fuera de los medios. No sé si estés de acuerdo, Jimena. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Andrés escribió que tenía un comentario. Adelante, por favor. Jimena. ¿No crees que sería interesante, digamos, sumergirse, adentrarse a la dialéctica de la virtualidad, o bien dialectizar la virtualidad? Lo digo porque, si bien y me sumo a esas reflexiones que has dicho, pues si este medio supone toda una articulación social que tiene como muchas situaciones que más bien parecerían estupidizar, ¿no?, a la sociedad, es decir, yo estoy muy de acuerdo, pero creo que al mismo tiempo es posible explorar otros sentidos de lo virtual. Es decir, si la virtualidad supone siempre materialidad, y la materialidad supone siempre ya materialidad también, ¿no? O sea, digamos, están como unidas de alguna manera. Creo que el lugar de lo virtual también tiene, es el lugar de la potencia o de lo posible. Es decir, si pensamos la virtualidad como lo posible, o sea, como ese campo de posibilidad que digamos, desde el siglo XVII no ha parado de reflexionar, ¿no?, la posibilidad de las cosas, que algo pase, o en general, podría ser interesante. Y encarnada en el cuerpo, o sea, la mano material, pues como un órgano madre, ¿no?, porque es también el lugar de la potencia, digamos, de la virtualidad. Me explico, porque la mano puede. Entonces, creo que sería como ponerle un más a la dialéctica de lo virtual, para justamente dar cuenta que la virtualidad y su relación con la tecnología o con la técnica es, si bien, digamos, está caída en el uso instrumental, sí, pero también la tecnología tiene otra cualidad que es anárquica. O sea, y es
se está constituida como sin origen, ¿no? La técnica no, la tecnología sí. Y además está atravesada por la historicidad, insisto. Entonces, creo que sería bastante rico entrarle por ahí. Y además muy prolífico, curiosamente, ¿no? Solo era esa, ya me quedé pensando, pues. Jimena, sí, adelante. Sí. Gracias. Sí, muchas gracias, porque sí, estoy de acuerdo en lo que dices. Y quería agregar, igual cosas que he reflexionado estos días con las ponencias en las que he estado presente, pues cómo se habla mucho del apocalipsis, ¿no? Y por algo este momento económico es también nombrado como postcapitalismo, ¿no? Y justo como arañando las puertas de la crisis generalizada. Entonces, creo que ya estamos en un momento en el que tenemos que pensar cómo darle la vuelta, jugar en este espacio extradialéctico, por decirlo así, y pensar en cambiar las reglas, justo por lo que dices, porque el espacio lo presenta así. Por eso lo creo también como un espacio que podría ser democrático, ¿no? Y que o sea, por más que se esfuerza el sistema en controlarlo, en jerarquizarlo, en manejar sus flujos, pues es el mismo flujo el que logra que hayan salidas, ¿no? Que no pueda abarcarlo todo y que no pueda controlarlo todo. Entonces creo que sí hay que reconocer esas cosas y pues entrar más a la crítica de la virtualidad, que se me hace muy compleja justo por estos grados de abstracción que hay y que es muy difícil reconocernos como cuál es el papel realmente que estamos jugando con esto. Gracias. Gracias, Jimena. ¿Alguna otra pregunta para ir cerrando ya? Hacer una reflexión final. Bueno, no sé si es responder, ¿sí?, rápidamente la pregunta que había hecho Héctor, aunque ya adelante. No lo veo. Ah, sí, sí, claro. ¿Dónde está? Sí, pero ya no lo veo. Bueno, a ver, de todos modos, así como... No, de todas maneras, porque nos están viendo en Facebook, por favor. Sí, sí. El comentario rápido, que la pregunta, la repito, solo la parte entre signos de interrogación. Sí, claro. Barbarie no es un concepto dialéctico que pone en tensión dos conjuntos ideológicos y dos prácticas sociales antagónicas contradictorias. Yo, en primer lugar, tendría mucho cuidado en llamar estas prácticas antagónicas y contradictorias. Entiendo, sí, tensionales, pero llamarlas antagónicas y contradictorias me parece un poco complicado. Prefiero pensarlas como en constelación, en donde entonces la contradicción y el antagonismo depende mucho del punto de vista de quien constela. Y bueno, esto en realidad creo que más que responderlo yo, podemos acudir un poco a Benjamin, que tiene una frase muy, muy concreta e interesante, en la que él articula el concepto de nueva barbarie y luego se pregunta a sí mismo, ¿barbarie buena? Sí, en sentido positivo, ¿no? Y creo que por ahí entonces podemos hablar efectivamente de dos nociones de barbarie. Yo sigo trabajándola y no me convence totalmente el asunto, pero en donde sí de repente puede ser la barbarie fascista por un lado y por otro lado la barbarie en la que estaba pensando Benjamin, que era una barbarie artística como la de Paul Klee, ¿no? Y listo. Muy bien, pues yo les agradezco a todas y a todos su asistencia a esta interesantísima mesa, que queda un registro en Facebook por si quieren volverlo a revisar. Les agradezco mucho haberme invitado a moderar esta mesa, a Daniel, Jimena, Andrés y a todo el staff de acá. Muy interesantes sus reflexiones y pues no dejen de seguirnos, público en general, por favor. Por la tarde, a las 4 de la tarde, continuamos con las mesas siguientes en el programa, que son las herencias de Bolívar Echeverría en la teoría crítica. Bueno, muy bien, pues gracias a todas y a todos.